Bonjour, hoy tenemos filet de hareng pomme à l'huile et filet de porc au roquefort. Pues hoy vamos a hacer una receta de los clásicos de la cocina francesa que había desaparecido un poquito porque era un plato de pobres. Y como ya sabéis, los platos de pobres pues duran el tiempo de las crisis, el tiempo del hambre, el tiempo de las guerras y luego desaparecen. Y ahora resulta que es de moda. Y lo encontramos en los mejores bistros, brasserie de París, y es como un plato, una delicatessen. Y a la gente, vamos allí para comer los harengs pomme à l'huile. ¿Qué son los harengs? Pues arenques. Arenques de la Báltica, arenques del mar de norte. Es un pescado de aguas muy frías. Y en Francia se comen frescos porque lo tenemos en los mercados casi todos los días en invierno. Y también se comen ahumados, es un poquito nuestro boquerón, pero en talla más grande. Bueno, no lo puedo decir mejor porque se acomoda a muchas preparaciones y sobre todo se conserva casi lo mismo. En lata, en bote con vinagre, ahumado, un poquito como hacemos con el boquerón aquí en España. Entonces, nosotros tenemos un entrante que es a base de patata, una ensalada de patata caliente que vamos a hacer ahora, os voy a enseñar. Y hacemos la vinagreta típica francesa. Este cortador a veces me da caprichos, pero seré que no estoy acostumbrada a pelar patatas con las toneladas que he pelado en mi vida, me extrañaría. Entonces este plato, pues como digo, en casa se hace poco, aunque ahora vuelve también un poquito en las tradiciones, porque ya las mujeres francesas cocinan una cocina un poquito más moderna, pero estos clásicos gustan más a los hombres. Entonces, ¿qué? Vamos a cortar la patata, la voy a poner ahora a cocer al agua, hirviendo. Voy a hacer unos trozos así de gordos, porque tiene que ser una receta rústica, no tiene mucha cosa de fino. La pongo a mi agua que está hirviendo, le pongo a tope la placa y le voy a añadir una pizca de sal, no mucho, porque el arenque está súper salado, entonces no lo podemos pasar con la sal, con los otros ingredientes. Un poquito de pimienta, como siempre, y eso lo dejamos que se vaya cociendo. Aquí, ¿qué voy a hacer con los arenques? Primero los voy a cortar, pero voy a usar una tabla diferente para no ensuciar la grande, que siempre deja un olor y un sabor, y no voy a guardar eso luego cuando tenga un postre o una cosa más delicada. Los voy a cortar en trozos para luego presentarlos más fáciles. Así, en tres trozos. Esos son filetes de arenque que no tienen espinas, o algunas pequeñitas por aquí, pero muy poco. Y los voy a poner en un plato un poco hondo para hacer una marinada. Esta marinada, idealmente, aquí en la tele no lo podemos hacer, pero la tenéis que hacer un día antes, porque eso va a ayudar que la gente se quite su exceso de sal y tenga su sabor perfecto, pero que no esté tan salado como puede parecer con un pescado así de seco. Así. ¿Y qué le voy a poner a esto? Pues un poco de cebolla cortada en rodajas, así para darle también su sabor. Y unas rodajas de zanahoria que tengo aquí preparada. Así, no mucho, pero bueno, yo no estoy convencida que la zanahoria tenga un efecto, pero está en la receta tradicional, yo me conformo y la pongo. Si no le ponéis, tampoco pasa nada, pero la cebolla sí que importa. Y le pongo pimienta rosa, esta,
en granitos directamente. Y ahora lo voy a tapar con aceite de girasol. Así. Pero tapado, ¿eh? Tapado, tapado, como una marinada. Y eso estamos supuesto haberlo hecho ayer. Y vamos a engañarnos a nosotros mismos. Luego lo sacaremos del frigo, ¿vale? Yo lo guardo y vosotros no habéis visto nada. Luego saco el mismo y estará marinado. Lo meto en el frigo. Eso. Y eso se queda 24 horas. Ahora, ¿con qué voy a alinear esto? Voy a quitar esto, que si no vamos a tener un peste aquí. Voy a preparar la vinagreta. Vinagreta francesa. Pero eso siempre va con mostaza. Mi mostaza preferida, la fuerte, la de Dijon. Voy a coger una cuchara de mostaza. Más o menos la misma cantidad de vinagre. Aquí le voy a poner pimienta. Y una pizca de sal, solo para decir que hemos salado, pero tampoco me quiero pasar por lo mismo que antes. Y ahora mi aceite de girasol. Esta vinagreta, la mostaza y el aceite de oliva no se llevan muy bien, bueno, desde mi punto de vista. Yo siempre que utilizo mostaza en una receta, utilizo algo neutral. El aceite de girasol está perfecto. Y entonces la mezclamos así y añadimos el aceite poco a poco. Hasta que se emulsione bien. Eso. Tiene que ser una salsa bastante espesa, muy emulsionada, para dar un resultado al estilo francés. No es nada complicado, pero hay que... Con la vajilla va mucho mejor que con una cuchara, ¿eh? Mire, así está, como si yo sigo un poquito, le pongo un huevo y me sale una mayonesa casi. Esta tiene exactamente el cuerpo que le hace falta, ¿veis? Está espesa y todo. Pues ahora vamos a esperar que nuestras patatas estén cocidas y vamos a montar el plato, porque ya la receta está terminada, o casi. Nos queda solamente emplatar. Nos vemos dentro de 5 minutos, bueno, 10, cuando terminen la patata de cocer. Pues aquí tenemos nuestras patatas cocidas, escurridas. He sacado los arenques del frigo y vamos a montar el plato. Entonces, primero voy a poner una capa de patatas en el fondo de este platito. He cogido un platito porque es un entrante. Tampoco no vamos a pasarnos con los arenques, porque si no, no tenemos hambre para el segundo. Así, voy a poner tres. Tres es bastante. Tres patatas, tres rodajas, porque son gruesas. Y ahora voy a ir a por mi arenque dentro del aceite. Voy a sacar así. Hemos hecho trocitos, ya he hecho trocito pequeño para que sean más fáciles también para montar y para comer. Y el tercero lo vamos a meter en la tercera patata. Intento quitar la cebolla, pero si os gusta la podéis comer. La voy a poner más bien alrededor. Así tengo mi platito. Y ahora le voy a echar la vinagreta francesa alrededor, así, y un pelín encima, pero no mucho. Así. Eso. Le voy a poner dos rodajas de zanahoria para darle un poco de color a mi plato, pero eso porque soy así, de taquil, de tiquismiquis. Y nada más, no necesita más cosas. Aquí estamos. ¡Ah! Tengo perejil aquí. Voy a poner un ramito solamente para el color también en el centro.
Aquí tenemos les arancs pommes à l'huile, listos para comer. Un buen entrante, también puede entrar en un buffet, una comida con una buena ensalada, una cena, lo que sea. Y lo vamos a disfrutar, nos lo vamos a comer luego. Ahora voy a hacer un plato que necesita buen apetito, es decir, que tenéis que estar preparado para comer algo súper bueno, delicioso y muy rápido hecho. Primero voy a encender mi placa con una sartén para que se caliente y allí voy a poner un poquito de mi mantequilla, como siempre se hace en Francia, mantequilla para luego cocer mi solomillo de cerdo. Aquí tenemos este solomillo de cerdo magnífico, fileteado. Bueno, son un poquito unos tournes d'eau, como se dice en Francia. Le voy a poner siempre la gotita de aceite para evitar el punto de queme de la mantequilla, porque cuando suba a temperatura tiene tendencia a quemarse. Y eso lo dejamos para que se caliente mientras voy a preparar los ingredientes para la salsa. Esta receta no tiene historia por sí, es yo creo más bien una cosa de moda. En Francia siempre se ha cocinado con mostaza, toda la vida. Hacíamos salsa de mostaza, vinagreta de mostaza, un poquito de cherry, un poquito de whisky, lo que había, para resaltar un poquito el sabor de los alimentos. Ahora está muy de moda el roquefort. No me pregunta por qué, yo no lo sé. El roquefort está de moda y ya está. Seguro que es porque es muy bueno. Es un queso muy graso, de oveja, hecho en una región del sur de Francia y tiene una apelación protegida. Aquí tenemos otro tipo de azules que se pueden utilizar para el mismo tipo de receta, porque tampoco necesitamos gastar, que aquí en España está más difícil encontrar el verdadero roquefort y también un poquito más caro. ¿Qué pongo a mi roquefort? Pues mi mostaza de Dijon, de toda la vida. Que esta, mira, es que me han criado con mostaza, no puedo evitarlo. Mi madre nos hacía bocadillo de mostaza para la merienda en el cole. Nos íbamos de casa con la merienda en el bolso, en la mochila, pero ¿qué llevábamos dentro del pan? Mostaza, desde pequeñita, ¿eh? Y no choca a nadie allí. Pues aquí supongo que como están los niños acostumbrados a las magdalenas y a los donuts, más de uno haría una pinta. Entonces voy a machacar mi roquefort con la mostaza. Voy a subir de nuevo el fuego y mientras voy a poner los solomillos. Yo creo que ya la mantequilla está bien porque está hirviendo justo en su punto. La dejo un poquito más para que los filetes cojan un poco de color, que va a ser más bonito en la receta y siempre le da una capa un poquito más hecha alrededor. Así. Y mientras tanto enciendo esta sartén para hacer mi salsa. ¿Por qué he cogido una sartén? Solamente para que se vea mejor en la cámara. Se puede hacer igual en una cacerola pequeñita, ¿eh? Eso no es otra cosa que el tema de cámara. Eso. Y la mantequilla hace el ruido adecuado que nos indica que está en su punto. Y vamos a dejar esto un poco un minuto porque es un solomillo de cerdo ibérico muy, muy tierno. Aquí tenemos en España unos cerdos que yo creo que no lo hay en ningún país, ni siquiera en el mío. Y sabéis que yo soy franchute hasta la raíz del pelo, pero el cerdo ibérico es el cerdo ibérico. Igual que la mostaza, es de Dijon, no lo podemos evitar. Lo voy a bajar un poco el fuego, lo voy a dejar unos minutos, mientras aquí añado un poquito de brandy. Con la misma cuchara no pasa nada. Lo voy a integrar así a mi masa, mi base de salsa, vamos a decir.
Si tenéis gas, podéis flambear la carne con el brandy, que también deviene bien. En la vitrocerámica es siempre más complicado flambear. Y no me atrevo aquí con el plato que tenemos de madera, es un poco peligroso, así que os lo dejo hacer en casa, que tampoco es obligatorio, ¿eh? Pero lo podéis hacer. Esta es mi sartén que sea caliente y voy a poner esto dentro para cocerla. A mí me gustan las recetas muy rápidas, ¿eh? Yo no soy una persona complicada, tengo muchas cosas que hacer en la vida, no me voy a quedar en los fogones todo el día, pero sí, buenos productos, recetas simpáticas, cambiar mucho, equilibrar la alimentación, nutrición. Y lo que veis que yo hago aquí, que os puede gustar o no, con mucha nata y eso, tampoco es lo que se come a diario en una familia francesa hoy, porque todo el mundo, los franceses más, están de dieta. Pero estas son las bases de nuestra cocina tradicional, muy buenas, y lo tenemos que enseñar, porque también es lo que gusta a la gente, aunque no diga que lo van a hacer cada día. Yo, como he hecho de todo en mi vida, pues lo que menos le dedico tiempo a veces en casa es la cocina, pero me encanta comer, ya se nota. A mí me gusta la velocidad, me gustan los motores, me gustan las motos. 30 años de motos, de tranvía, de competición de motocross y de todo eso. No se nota, ¿verdad? Que parezco una yaya así, pero al final he dado caña a la moto, a los Ferrari, a los coches de lujo. Me encanta eso. Y en España, hace 20 años se podía andar, que no había radares. Lo que he dado. En los circuitos también, en Jerez, he disfrutado mucho de eso. Pero bueno, yo ya soy una persona un poquito más mayor, más razonable. Tengo también mucho menos recursos económicos que cuando estaba casada. Hay que decir la cosa como son. Antes era rica, ahora soy tiesa. ¿Y qué pasa? Nada. Estoy libre y feliz. Y disfrutando de mi cocinita aquí con vosotros. Que de hecho, las redes sociales me apasionan porque tengo muchos seguidores en Facebook que me ven en el canal y que son unos encantos, que les quiero desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a todos. Así está nuestra. Mire, la salsa está reduciendo. Yo no creo que voy a añadir mucha nata más, porque lo que quiero es algo un poco espeso, que tenga sabor, que tenga color y que me tape bien la carne. La carne la dejamos un minuto más, le voy a añadir un poco de pimienta. No le voy a poner sal a la carne, lo mismo. El roquefort y la mostaza son ingredientes bastante salados. Les gusta mucho la sal, pues ponerla, pero yo lo prefiero que cada uno lo pruebe en su plato y si le hace falta, añade un poquito, porque si no, podríamos pasarnos. Eso, mire mi salsa como es, parece verde, pero no hay hierba, es solamente el color del roquefort. Yo ya creo que mi cerdo está en su punto. Yo he notado aquí en España la diferencia entre el punto de cocción de la carne con lo que se come en Francia. Un cerdo de este tipo, de esta calidad óptima, no tiene que estar cocida 25 minutos a fuego vivo para reducir y perder toda su esencia. Eso necesita ser un poquito rosado en el centro, igual que haríamos con una ternera de Ávila. Pero yo sé que en España, muchas regiones, se come la carne muy hecha. Así que cada uno a su gusto. Yo lo que doy son consejos y punto, no me meto. Bueno, voy a quitar esto, que me parece un poquito sucio. Lo quitamos y vamos a por un plato. Me voy a emplatar. En este platito, blanco, bonito, igual que los de mi abuela, con el bordado así doradito. Aquí me creo casi en Francia. Lo que único que me queda es hablaros en francés. No sé si va a pasar muy bien, pero bueno. Bueno, voy a parar estas dos placas. Esto está terminado.
Voy a poner los filetitos así. Los tornedos. Tornedos de cerdo. Es que la carne está tan tierna que vamos, es una, un placer trabajar este tipo de carne, de ingrediente. Así tenemos ya la carne y ahora mire, mi salsa está perfecta, espesa, gusto, lo suyo. No le hace falta ni más nada, ni más nada. Ay, ni más nada, ni más nada. Uy, qué bien. Estoy progresando en idioma. Eso, mira, yo no sé quién se va a comer esto, pero puedo asegurar que el que se la coma se chupa los dedos. Y un buen pan por eso. Pues parece mi solomillo de cerdo con salsa de Roquefort. Filet mignon de porc au Roquefort. Eso además hay una rima. Bueno, pues me lo llevo a la mesa que nos lo vamos a comer. Pues ahora os voy a dejar porque voy a empezar con mi menú, con mis arenques, con pomme à l'huile, con las patatas. Y bueno, voy a decir a mi madre que me ha vacunado con mostaza, que le doy las gracias por haberme enseñado su comida, su cocina, sus trucos. Y hoy voy a comer en buena compañía, que es Monsieur Paul, que es el símbolo de la gastronomía de Lyon, donde se come mucho esto. Y con el solomillo, pues me lo pongo yo también con una baguette francesa fabulosa. Y os digo, a bientôt, bon appétit, nos vemos para otras recetas, otros truquillos. Hasta pronto.